Y boas tardes, de novo reanudamos este, este foro na Illa da Toxa benvidas as autoridades que se acaban de incorporar saudamos tamén as que xa estaban, a todos os presentes as persoas que nos acompañan a través de streaming ou vendo a televisión de Galicia na segunda canle Si esta mañana teníamos ocasión de asistir a la charla de dos expresidentes del Gobierno, ahora tenemos ocasión de asistir a otro momento singular, una conversación sobre la financiación de las autonomías con cuatro presidentes autonómicos. Las autonomías han sido clave para gestionar desde la emergencia sanitaria del COVID-19 hasta la vacunación masiva de la población. Se han evidenciado como administraciones imprescindibles y eficaces. Sin embargo, hay diferencias poblacionales de renta, de actividad, que siguen manteniendo de actualidad viejos debates sobre redistribución o sobre el principio de igualdad. La siguiente mesa aborda la financiación de las autonomías, atender a la diversidad y a la cohesión. Están con nosotros Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia, Simo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, Emiliano García Paje, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Y como moderadora, una periodista, escritora y analista política que conocen bien. Pilar Cernuda. Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias al foro por, por preparar, organizar esta mesa que tiene pinta de que va a ser muy interesante. Y muchísimas gracias a ustedes por su asistencia y sobre todo a los cuatro presidentes que yo creo que que además en las últimas semanas sobre todo han hecho una labor muy incisiva respecto a la necesidad de arreglar de una vez el problema de la financiación. Eh, la idea era que ellos hagan una mínima presentación poniendo, exponiendo su posición y luego vamos a intentar un debate que sea lo más amplio posible, lo más vivo posible y eh, para que podamos eh, tratar todas las cuestiones que en este momento están de actualidad y que son las que nos preocupan. Por lo tanto, empiezo por, por, haciendo caso del protocolo de Estado respecto a los presidentes autonómicos, doy la palabra inicialmente al presidente de la Junta, don Alberto Núñez Fijo. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. En primer lugar, permítame que le dé la bienvenida a mis colegas, al presidente de de Valencia, al presidente de Castilla-La Mancha y al presidente de Castilla-León. Es un honor tenerlos aquí. Es un honor a todos ustedes, al presidente Rajoy, a los embajadores, a directivos de primer nivel, a la consejera de Empleo y a todos ustedes un año más poder debatir y poder concretar cuál es la posición y, en definitiva, cómo podemos aceptar, cómo podemos hacer las cosas mejor con el ánimo de ser útiles a nuestro país y a sus ciudadanos. Es reconfortante volver a tener a los colegas aquí porque indica, en primer lugar, que la pandemia la estamos venciendo y, por tanto, este tipo de encuentros los podemos hacer. Y, en segundo lugar, indica también que ya empezamos a tener el tiempo. Eh, suficiente, espero, para focalizar los asuntos pendientes de la España de las autonomías y uno de ellos, sin duda, es eh, la financiación autonómica. Es un debate eh, interesante. Yo entiendo que la que sabe de titulares y de periodismo es Pilar Cernuda, pero probablemente el titular de esta reunión no sea lo que vayamos a decir, eh, sino la foto. Y la foto es que tenemos dos presidentes del Partido Socialista, dos presidentes del Partido Popular, sentándose, conversando tranquilamente y sosegadamente sobre un tema que no es pacífico. Y que supone, sin ninguna duda, pues lo fundamental para la autonomía de una comunidad autónoma, porque, además de la autonomía política, la autonomía financiera es la clave y eh, el resguardo de cualquier autonomía política. Y digo yo que puede ser ese el titular, porque, eh, lamentablemente, en nuestro país hay mucho ruido, demasiada crispación, y es bueno una, una reunión tranquila y sosegada, multilateral. Para hablar de los asuntos que afectan a todos, y qué duda cabe que en la España de las Autonomías eh, no sería sin eh, las autonomías. Hace 40 años que pactamos que la España sea la de las autonomías. No, ni de las provincias, ni del de Gobierno central, no. Una España dividida, ordenada, dialogada y no de espaldas, que son las comunidades autónomas que intentamos construir nuestro país. Abordamos un tema de Estado porque somos Estado. Y los presidentes autonómicos somos los representantes ordinarios del Estado en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, además del gorro de presidente autonómico, tenemos otro muy importante, quizás más, que somos los representantes ordinarios del Estado en las comunidades autónomas. Y lo lógico es que los que representamos al Estado abordemos los temas de Estado. Y los temas de Estado, sin duda, no es lo que ocurre en el puente aéreo Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, además de ser muy aburrido. Esto ya nos lo sabemos. Los temas de Estado es lo que pasa en Toledo, lo que pasa en Soria, lo que pasa en Alicante y lo que pasa en Atocha. Y por eso estamos hoy aquí y por eso yo les doy la bienvenida. La financiación autonómica es clave para que funcionen los servicios públicos de España. Al final, el 50% del gasto público en España lo gestionamos las comunidades autónomas. Si no hay una buena financiación autonómica, no va a haber unos buenos servicios públicos. Y por consiguiente, no estamos aquí hablando de un problema político, estamos hablando de un problema de personas. Y la primera reflexión probablemente sea que la financiación no afecta a los territorios. No es cuestión de cómo financiamos Galicia, no. Cómo financiamos a los 2.700.000 gallegos que lo que quieren, igual que los valencianos, es tener unos servicios públicos similares en calidad y, por tanto, con una financiación adecuada para la prestación de los servicios públicos. Por tanto, la financiación no es de territorios, sino que es de personas. Y las personas utilizan los servicios públicos. Y al final una comunidad autónoma, entre otras cosas, políticas, desde el punto de vista de gestión, es una especie de una gran aseguradora. Está por aquí el presidente Mafre. ¿Por qué? Pues que en el momento del paritorio, hasta el éxitus de certificación de función, todos esos servicios públicos de ese hombre o mujer que acaba de nacer, lo prestamos a las comunidades autónomas. Desde la escuela infantil, la primaria, la secundaria, el bachillerato, la formación profesional, después... Por supuesto, durante todo este tiempo la sanidad, la educación y cuando son mayores los servicios sociales. Por tanto, esta aseguradora tiene que tener las primas necesarias para poder prestar esos seguros. Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo, porque lo importante no es que abordemos con exactitud eh, probablemente esto sea difícil, ¿no? Pero nos vamos a poner de acuerdo porque hay dos enemigos de España. Que son los que atacan a las comunidades autónomas, unos que la atacan por decir que eh, tenemos demasiada autonomía y otros por decir que tenemos muy poca autonomía. Y probablemente, como siempre, pues la virtud está en los que pensamos que las comunidades autónomas es un gran eh, modelo que durante 40 años así se ha acreditado y que lo peor que podemos hacer los presidentes autonómicos es que no hablemos de los temas que nos influyen, que nos afectan. Y por consiguiente lo mejor que podemos hacer es acordar. Hay muchos que su objetivo es que no acordemos nada para desprestigiar las comunidades autónomas, tanto desde el punto de vista de la bilateralidad como desde el punto de vista de los que creen que las comunidades autónomas eh, son un mal planteamiento para la gestión de las cosas públicas. Pues bien, yo creo que durante la pandemia, lo decía Pilar y concluyo, hemos demostrado que hemos estado a la altura, que nos hemos comportado como hombres de Estado. Creo que todos los presidentes autonómicos, que hemos discrepado porque no estábamos de acuerdo en algunas cosas, unos más, otros menos, pero que nuestro objetivo era controlar el virus, desincentivar las trifulcas y las discusiones y darle estabilidad sanitaria a una población que al final es dar estabilidad económica a la misma. Por tanto, el ejemplo de la pandemia acredita que las comunidades autónomas han sido responsables durante el momento de estrés máximo que puede tener un presidente autonómico, que es quedarse prácticamente solo ante los sectores económicos, ante las decisiones de salud pública que conllevan limitación de derechos y libertades y ante eh, la falta, inicialmente, como todo el mundo, de fármacos, incluso de cuestiones mínimas como una mascarilla para hacer frente a la mayor pandemia de los últimos 100 años. Yo estoy muy contento de estar aquí y estoy convencido que mis colegas y yo intentaremos ser útiles a nuestros ciudadanos y, por lo tanto, servir desde nuestras responsabilidades a España. Porque al final todos hemos cumplido, perdón, comprometido, jurado, prometido cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Por eso estamos en política. Por lo tanto, es muy interesante hablar de la financiación y. Estoy a, a la orden de mis presidentes. Muchas gracias, presidente Puch. Per, perdón un segundo, presidente, que le interrumpa. Casi mejor que no haya aplausos hasta el final, porque vamos muy mal <laughs> mejor, de tiempo. <laughs> vamos mal de tiempo y así por lo menos aprovechamos no, para no, ir, escucharles. No, por <ríe> por. <ríe> presidente Puch. Bueno, muchas gracias, eh, presidente Fijó. Eh, muchísimas gracias al foro. Por invitarme para poder participar. Muchas gracias al presidente Piqué. Estoy encantado de que el presidente Rajoy esté con nosotros. La verdad es que decía el presidente Fijó que, que vamos a acordar, y estoy absolutamente convencido. Desde luego yo suscribo sus palabras y, por tanto, por economía procesal, muchas cosas no las voy a repetir. Pero creo que nosotros, ¿qué podemos ayudar? Yo creo que podemos ayudar a esa larga conversación que decía Madariaga que necesita España. Y ahora es un momento crucial en el que efectivamente hay muchísimo más ruido del, del necesario. Y tenemos que recordar que precisamente esta historia de éxito que ha sido la Constitución y que ha sido el Estado de las Autonomías tiene que actualizarse, tiene que producir su propio ayornamiento. Y hacerlo sosegadamente y hacerlo de una manera, digamos, que no... Inter, sea interpretada como fricción permanente o como lucha estéril. Creo que eh, después de 40 años es un momento en el que sería bueno renovar los pactos autonómicos. De otra manera, porque ahora ya sería unos pactos autonómicos con presencia de las comunidades autónomas. Eh, es, como bien decía el, el presidente Fijo, nosotros somos Estado. Y esos pactos de Estado autonómicos deberían tener, como digo, esa participación, por supuesto, de, de quienes representan la soberanía popular, pero también, desde luego, quienes representamos la soberanía popular a través de las comunidades autónomas. Y en ese sentido es donde creo que habría que empezar a abordar lo que son los grandes problemas que tiene el Estado autonómico. Por supuesto, el primero es la financiación, pero también hay otros de índole de lo que es el funcionamiento del Estado, la excesiva centralización de instituciones en, en Madrid, circunstancias diversas como la, los desafíos del independentismo, hay muchos elementos que sería bueno que pudieran hacerse partícipes de este, de este intento de acuerdo. ¿no? Porque lo que está en juego en estos momentos es, desde luego, el futuro del país, en un momento en que, como bien decía el presidente Filipo, hemos salido de, de una pandemia en la que se ha valorizado el papel de las comunidades autónomas, indudablemente, el Estado de las Autonomías sale fortalecido de la pandemia porque se ha dado respuesta a aquello que era más perentorio y además se ha hecho de una manera mucho más consensuada en todos los ámbitos territoriales que, desgraciadamente, a nivel nacional. Y esto ha sido un aporte positivo para la democracia española. Ahora, de lo que se trata también, como una de las lecciones de la, de la pandemia que debemos aprender, aparte de todas las sanitarias, es también la gestión política. Ha habido un inicio de cogobernanza que es positivo. Creo que sin grandes transformaciones de reformas de la Constitución se puede llegar a así aprovechar estos instrumentos federales que son fundamentales. Llámense como se llame, no vamos a hacer nominalismo. Pero es necesario que la Conferencia de Presidentes ya tenga esa institucionalización necesaria, las conferencias sectoriales y también el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que deberían tener ya una entidad diferente y una, un, un, una nueva dimensión. Bien, yo creo que de todo eso podemos hablar, pero lo que está en juego es por una parte la calidad democrática de España, y por otra parte, el estado del bienestar. Las comunidades autónomas gestionamos tres de los cuatro pilares del estado del bienestar y por tanto es absolutamente urgente garantizar su eh, mantenimiento, su viabilidad. Y bueno, pues ahí hay un debate sobre qué estado de bienestar queremos y en qué condiciones queremos abordar eh, ese estado de bienestar. Y ahí también va asociada la fiscalidad y algunas cuestiones que no pueden pasar en, en, en un país como, como el nuestro. Y no puede haber, eh, si hay mercado único, también tiene que haber en algunos aspectos eh, mercado único fiscal. No puede haber dumping porque si no esto genera deslocalizaciones y genera tensiones innecesarias. Pero bueno, yo creo que, que estos son, digamos, el, el aperitivo de lo que yo... Creo que debe ser un, un debate que va más allá. La financiación autonómica va más allá del, del propio concepto que a veces se tiene. Esto no es una guerra entre territorios, no lo debe ser nunca, jamás, no en absoluto. Yo también coincido con el presidente. De lo que se trata es de prestar los mejores servicios públicos en igualdad de oportunidades. Hay asimetrías en estos momentos que no son sostenibles. Algunas de ellas, algunos los padecemos más que otros, pero en cualquier caso son así. Y es evidente que así eh, esto no se, puede, no se puede sacralizar por siempre, porque hay un problema. Al final lo que está fallando es el ascensor territorial. El ascensor territorial está parado. Galicia hace no sé cuánto tiempo ya que tiene 10 puntos menos de renta per cápita. Nosotros tenemos 12 puntos menos de renta per cápita que la media nacional y eh, algo pasa. Algo está pasando. Algo no hacemos bien. Eh, presidente García Paje. Muchas gracias Pilar. Gracias por ser moderadora, aunque me temo que casi todos los que estamos aquí somos de la franja moderada, mal que pese de la política. De manera que no sé si vas a tener mucho esfuerzo, mucho trabajo. Presidente Feijo, y compañeros y amigos presidentes. Somos amigos incluso. Y presidente Rajoy y por supuesto al grupo. Que nos acoge en, en la toja. Este es un foro que se ha ido consolidando, y yo creo que lo verdaderamente importante es que parte de las cosas que se dicen aquí luego terminan pasando, ¿no? de manera que es una forma bonita de empezar el, el curso político. Bueno, yo he quedado con Pilar en hacer alguna provocación para alimentar el debate, y tampoco me cuesta mucho. Y voy a hacer dos consider algunas consideraciones eh, consumiendo un minuto más de lo normal. Eh, eh, aquí están pasando dos cosas que son un poco anomalía en la democracia española. La primera es que es bastante más sencillo que nos pongamos de acuerdo los presidentes autonómicos que que se pongan de acuerdo en el Parlamento Nacional. Esto ya de por sí es en sí mismo un imposible. Es llamativo. El COVID lo ha demostrado, pero lo han demostrado y lo demostrarán otras circunstancias. Es llamativo. Quizás tenga que ver con una segunda anomalía, que a lo mejor no es una anomalía, es algo que tiene que ir pasando con más frecuencia en el futuro, ¿no? Y es que los presidentes autonómicos tenemos más autonomía respecto de nuestros partidos políticos que la que existe en el ámbito de la política nacional. Son dos cosas que seguramente van juntas, en un debate muy difícil de, de, de llevar, que es el, el de la financiación autonómica. Y, ¿Y por qué es difícil? Primero, por, por una razón que quisiera plantear con carácter previo. Eh, debatir como vamos a debatir ahora de la financiación autonómica en época de vacas gordas no, no sale bien nunca. Va a venir mucho dinero a España con los fondos europeos, va a haber una tentación inmensa de confundir unos fondos con otros, por tanto es muy difícil realmente y bastante nos vamos a entretener en discutir por quién se lleva más fondos europeos como para discutir del debate estructural de financiación autonómica. Soy pesimista en ese sentido. De hecho, discutimos ya con los fondos COVID, aunque terminó reconociendo el Gobierno de España que los fondos COVID representaban los 16.000 millones mínimos que estabilizaban el sistema autonómico. Bueno, pues ya que se dijo, yo aprovecho este foro para decir que, como mínimo, hasta que haya un nuevo sistema de financiación. Debieran existir al año esos 16.000 millones que estabilizaban el sistema financiero, que ha reconocido el Gobierno de España, que se producían. Los fondos europeos, por lo demás, lo he comentado con algunos importantísimos empresarios que estáis aquí y a los que agradecemos todos que nos escuchéis. Los fondos europeos son muy buenos, pero no son un regalo. O sea, si no es esta generación, será la siguiente, hay que devolverlos. Y yo me conformaría con que entre todos nos conjuremos y se impida que los fondos europeos sirvan para consolidar gasto. Habrá que hacer cosas que se necesitan, pero que no estabilicen un gasto que cuando desaparezcan estos fondos, pasado mañana, no seamos capaces de financiarlos. Primera reflexión. Segunda, cualquier debate sobre financiación autonómica, lo ha sido en el pasado y ahora más, es incompleto, imperfecto. Porque solo hablamos de cómo gastar, pero no hablamos de lo que es más importante y ahora mueve más los votos, que es cómo ingresar. No veo posible un acuerdo en España sobre política fiscal. Hay demasiada demagogia sobre la política fiscal en España, incluso entre las comunidades autónomas, y me parece casi casi imposible que realmente podamos definir cómo nos lo gastamos. Autonomías que al mismo tiempo hemos ido reclamando capacidad de ingresar y de fijar deducciones fiscales, muchas veces simbólicas, pero que alimentan una confusión verdaderamente extraordinaria. Tercera reflexión, las autonomías, quitando el País Vasco y quitando Navarra, que tienen derechos consolidados en la Constitución española y que, por tanto, no discutiré que discutiría si se abriera el debate sobre la Constitución, aunque como Felipe González esta mañana no soy partidario de que se abra y como el presidente Rajoy. Pero dicho esto, las comunidades autónomas no se han inventado para generar 17 economías distintas ni 17 mercados diferentes. Todo lo que signifique intentar fragmentar el mercado cuando lo que se requiere es lo contrario, convergencia europea, navegar en un ámbito europeo, estamos buscando convergencia europea, estamos buscando... Un espacio único europeo y, sin embargo, en España a veces nos empeñamos en fabricar 17, 17 economías diferenciadas, muchas irreales, eh, pero en todo caso no es ese es el camino y, por tanto, me interesaría trabajar más en la idea de la convergencia y de la cohesión, la que exigimos a Europa que no la prediquemos a nosotros mismos. En segundo lugar, en cuarto lugar, eh, como reflexión y, y, y acabo rápido, Pilar. Vamos a distinguir entre el dinero que reclamamos los gobiernos autonómicos del que se va a las autonomías. Los gobiernos autonómicos gestionamos solo una parte de lo que pasa en nuestras autonomías. Una parte sustancial de lo que pasa en cada comunidad autónoma depende y seguirá dependiendo del Estado. Solo el aeropuerto de barajas de la T4 significa el 12% de la riqueza de la Comunidad de Madrid que si en vez de estar en barajas no digo que se cambie estoy diciendo si en vez de estar en Madrid estuviera en Ávila por no poner eh, Castilla-La Mancha de por medio aunque es más llana mi tierra que la tuya eh, 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 Alfonso lo cierto y verdad es que cambiaría por completo el, la estadística de renta de las comunidades autónomas por tanto vamos a una cosa son las necesidades y los gastos de los gobiernos autonómicos que administramos entre el 40 y el 45% del Producto Interior de nuestras respectivas comunidades autónomas. Y otra cosa es lo que va a las autonomías. La M50 es del Estado, sin ir más lejos. Y quien ha decidido que se liberen las autopistas ahora mismo de Cataluña ha sido el Estado. No ha sido la Generalitat que las sigue cobrando. Quinta reflexión: es que eh, el modelo al que vayamos tiene que ser, porque esto lo, lo, lo diseñó alguien muy perverso. Que dijo a un país como el nuestro, que vive de lo provisional, que había que revisarlo cada cinco años. Es, es absurdo, es absurdo revisar cuando las legislaturas han de cada cuatro años. Es como es un imposible. Esto evidentemente no ha funcionado nunca, ni va a funcionar. Hay que ir a un modelo en el que haya una, unos criterios mucho más estables que se revisen automáticamente conforme unas variables que no necesiten de excesivo debate ni compadreo político. Porque es ahí donde es imposible ponerse de acuerdo. Y, lógicamente, con un criterio eh, en el que primero veamos lo que le toca a cada nivel de la Administración. Ha cambiado mucho desde el 78 hasta aquí lo que cada uno gestionamos. Y lo que toca ahora, antes que discutir entre autonomías, es saber cuánto tiene que gestionar el Estado, cuánto tiene que ceder el Estado a las autonomías que gestionamos el 90% de lo que le preocupa a la gente de verdad día a día y cuánto el nivel local. El nivel local se sigue en el 13% desde el 78. Las autonomías hemos crecido muy por debajo de las competencias expansivas e incontrolables que tenemos, porque son competencias elásticas. La sanidad, la educación, no hay quien las controle y menos aún quien las recorte. De manera que, evidentemente, ese debate es previo al de pelearnos entre las autonomías. Las competencias hay que distinguirlas. Hay competencias que son, se basan en leyes que establecen derechos y esas las tiene que financiar el Estado de manera matemática. Por ejemplo, la ley de dependencia dice que a cada persona que tenga que se presente en una ventanilla autonómica a pedir una, de, una certificación, hay que atenderla. A mí, a mi comunidad autónoma, solo la ley de dependencia le supone 500 millones de deuda. Y son derechos que me pueden reclamar ante los tribunales. Esas son competencias de primer orden. Hay competencias de servicios esenciales donde uno podemos ser más o menos generosos. Luego hay competencias secundarias y luego hay caprichos. Hay caprichos. El que se quiera pagar, voy terminando, Pilar, el que se quiera pagar muchas oficinas en el mundo, evidentemente no, no, no depende ni de Ceuta ni de Melilla y menos aún de Castilla-La Mancha. Y acabo. El, el concepto sobre el que todos estamos de acuerdo es igualdad ante la sanidad y la educación. Pero claro, eso se dice fácil. Yo mantengo que se puede perimetrar, que se puede parametrizar. ¿Qué significa ser iguales ante la sanidad? Con sentido común. Hombre, significa estar a menos de una hora de un hospital para ser atendido en un infarto. ¿Qué significa? Medimos todos en ratios alumnos. En tiempos de espera en la sanidad, todo lo medimos en estadísticas. ¿Por qué no planteamos un mínimo, un estándar básico, que signifique claramente que cuando hablamos de igualdad ante la sanidad y la educación, el mismo criterio vale para Sabadell que para Jerez de la Frontera o para, eh, o para eh, el pueblo del que es eh, oriundo, el, el pueblo del que es Ciudad Rodrigo, el pueblo del que es oriundo, Nacho Galán? Bueno, yo creo que hay mucho. Mucha tela que cortar, me parece complejo, sobre todo por el último dato que les doy. Cada año que pasa sin arreglarse la financiación autonómica, el Estado gana. Luego, si el Estado tiene que arreglar la financiación autonómica, el Estado central, porque Estados somos también nosotros. Si cada año que pasa el Estado central gana al no arreglarse, díganme ustedes cómo lo arreglamos. Gracias. Presidente, perdona que lo haya interrumpido, pero es que ha desarrollado algunos temas que luego seguro que todos quieren comentar. Sí. Vale, ahora es el turno del presidente de Castilla y León, del señor Fernández Mañueco. ¿Sí, sí, presidente Feijóo, Emiliano, Chimo, presidente Rajoy, eh, el presidente de Otusa, el presidente del foro. Eh, bueno, a los paisanos de nacimiento y de adopción que aquí están. La verdad es que yo vengo de una tierra, Castilla y León, creo que es conocida por todos el compromiso que hemos tenido a lo largo de nuestra historia con la construcción de nuestro país, de España. Eh, podríamos discutir, Alberto y yo, sobre los reinos, pero ese es así. Y nuestra tierra es una tierra de lealtad, de generosidad, de solidaridad, pero también de ambición. Y en estos momentos... Queremos ser ambiciosos. Se ha dicho aquí, lo suscribo al 99% lo que han dicho eh, los presidentes que me han antecedido. España autonómica es una historia de éxito, lo hemos podido comprobar con la gestión de la pandemia, donde prácticamente, sobre todo desde el verano pasado, hemos estado en la primera línea desde el primer momento y casi en la primera y única línea eh, desde el verano pasado en la segunda ola. El proceso de vacunación impecable en todos los rincones, la sanidad pública ha funcionado, la hemos gestionado bien. Gestionamos bien las, los servicios públicos y estamos comprometidos todos con los servicios públicos. Pero es verdad que la financiación autonómica es el gran problema que está sin definir y sin resolver de manera suficiente y estable desde el principio de, del funcionamiento del Estado autonómico. Eh, y además como muy bien se ha dicho aquí nuestros gastos de financiación autonómico la mayoría de ellos son estructurales además son irrenunciables no podemos renunciar a la sanidad a la educación a los servicios sociales al transporte público a la vivienda eh, en fin podríamos seguir hablando y como decía Emiliano estos son gastos estructurales como dicen los expertos son gastos que no son elásticos no inelásticos y es muy difícil eh, poder reducirlo. Entonces, estamos ahora mismo en una situación en la que nos tenemos que plantear qué país queremos o incluso qué Europa queremos. Por cierto, Europa ha sido otra de las instituciones que ha salido muy reforzada con la gestión de las vacunas de la pandemia. ¿Qué país queremos? ¿Queremos un país eh, de grandes ciudades, de grandes polos empresariales o queremos un país donde la actividad económica y la población esté distribuida por todo el territorio y en Castilla y León, Castilla-La Mancha, en Galicia, bueno, todos tenemos gran superficie, pero Castilla y León, pues más en toda España y una de las que más de toda Europa. Por tanto, ese modelo de, de país y qué modelo de Unión Europea queremos es lo que está eh, en estos momentos decidiéndose y yo creo que sí que es verdad que la pandemia nos ha, no voy a decir que obligado a hablar, hemos hablado mucho, pero tenemos que pasar de hablar a dialogar en el sentido de eh, escuchar al otro y acordar entre todos. Que a veces hemos hablado mucho todos, pero hemos escuchado menos entre las comunidades y el gobierno. Y yo creo que mmm, el modelo de la negociación de la PAC... Modelo de agricultura es un modelo donde el ministerio, da igual el ministro o la ministra, da igual el partido político, hay una trayectoria de negociación, de diálogo con los consejeros, con los presidentes autonómicos, que ese debería patentarse también para el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No puede ser que el ministro de turno o ministra llegue y diga, te toca esto, esto es lo que hay, aquí paz y después gloria. Yo creo que ahí... Esa, eh, tenemos que pasar de hablar al, al diálogo. Y, por supuesto, eh, tenemos que hablar de la población en el territorio, pero también de las circunstancias de la población en el territorio. Y ahí es donde pues, va a haber más discusiones. Eh, no es lo mismo una comunidad autónoma con una tasa de envejecimiento de, por ejemplo, Castilla y León, tiene casi el doble. De la media de España de mayores de 65 años que una comunidad autónoma joven, porque la atención sanitaria o social, eh, la dependencia, es distinta. ¿no? Eh, y luego también, cuando hablamos de eh, cuando hablamos de España, mmm, también tenemos que tener en cuenta aquellas cuestiones del de esfuerzo que se está haciendo por parte de las comunidades autónomas de proteger el patrimonio forestal, el patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico, eh, que es de todos los españoles. La Catedral de Burgos, que estamos celebrando el octavo centenario, es de todos los españoles, es patrimonio de la humanidad. Por tanto, hay que hacer un debate reflexivo, sereno, donde todos eh, tengamos en cuenta estas circunstancias. Y yo ya para concluir, creo que es el momento de de apostar por la cuña de, mi, de la parte que me toca, que hay que apostar por el interior de España. Yo creo que ahí, lo pido al Gobierno de España, lo pido a, las, a todas las eh, comunidades autónomas, hay que mirar hacia el interior de nuestro país. Esa es, eh, digamos, mi última reflexión. Muchas gracias. Eh, el gobierno, eh ha anunciado que tiene la propuesta de va a presentar una propuesta dentro de un mes sobre financiación autonómica. Yo quería saber si alguno de ustedes ha tenido algún tipo de contacto, alguna llamada de algún miembro del Gobierno para, para pedirles opinión o incluso eh, algún dato que les interese tener en cuenta para cuando se presente esta propuesta. Y han hablado ustedes mucho de diálogo. Y el, el presidente de Galicia ha dicho que este es un tema que no es pacífico. Entonces, tomando esas dos perspectivas del diálogo y no pacífico, usted, presidente Puch, acaba de tener un encuentro con el presidente andaluz, que además no es de su partido, y el presidente Fijó ha propuesto una reunión de presidentes. Es decir, que ustedes están ya moviéndose en ese terreno de intentar pacificar el diálogo entre ustedes. Me gustaría que los dos me dieran su impresión sobre la experiencia, uno, de proponer. Una, una conferencia de presidentes para tratar de financiación y el otro que ya se ha entrevistado con un presidente eh, autonómico andaluz. Y luego, ya entre los cuatro, que me digan si alguno de ustedes recibe alguna llamada de algún miembro del Gobierno para eh, adelantarle a algún punto la propuesta que van a presentar dentro de un mes. Señor eh, Fijo, su, su propuesta ah, de presidente. Eh, no, no, yo no recibí ninguna llamada. Eh, por tanto, eh, sé que eh, nos han dicho que han. Señalado un grupo de expertos para hacer un, un documento sobre el que se puede basar la financiación autonómica. Y creo recordar que cada comunidad autónoma pudo eh, mandar un, un experto. Yo lo llevé al Parlamento y lo sacamos por unanimidad. Un, un experto, un economista, un catedrático de la Universidad de Vigo, que creo que es una persona sensata y, y que, que, en fin, que consiguió la unanimidad eh, del Partido Socialista. No recuerdo si los nacionalistas se abstuvieron o no. Eh, pero en todo caso no hubo ningún solo voto en contra. ¿no? Por tanto, no, no hemos, eh, a partir de ahí no hemos recibido, por lo menos yo no tengo ninguna eh, información al respecto. Sobre eh, la cogobernanza y el diálogo, bueno, es imprescindible. ¿no? Pues si no, si esto es un Estado plural, o hablan las partes, o es imposible eh, cumplir eh, el objetivo de, de, de nuestro eh, sistema de, de gobernanza. ¿no? Y la cogobernanza, pues sí, lo ha dicho el presidente de Valencia la, la reunión de presidentes autonómicos es muy importante, sin duda. Pero, bueno, la experiencia de las últimas 20 reuniones de presidentes autonómicos, pues la verdad es que no fue la mejor, desde mi punto de vista. ¿eh? Comprendo que en un estado de alarma es muy difícil preparar una conferencia de presidentes. Lo comprendo perfectamente. Pero, bueno, una conferencia de presidentes que tiene un reglamento de organización y funcionamiento que no ha sido fácil consensuarlo. Yo estaba allí en el Senado aquella tarde, yo creo que el presidente era el presidente Feijóo, y hubo discusiones no menores, hasta que recuerdo en aquel momento Javier Fernández que aceptó eh, alguna eh, modificación que había que meterla al reglamento, es decir, que aquello hubo, hubo muchas horas de debate. ¿no? Bueno, eh, las 20 conferencias de presidentes últimas... Yo, por lo menos yo, yo he ido a la conferencia de presidentes sin orden del día y sin documentación y sin preparación. Es imposible, por lo tanto, que se pueda eh, acordar algo. Es verdad, insisto, que en la conferencia en el estado de alarma era, eh, su propio nombre indica, pero en fin, eh, no, no soy yo muy optimista sobre las últimas conferencias de presidentes. Eh, yo creo que a mí me gustaría agotar este turno eh, simplemente señalando tres cosas. Una sobre la financiación, otra sobre la autonomía fiscal y otra sobre las obligaciones a las que se refería el presidente Page. Sobre las obligaciones. Que el Gobierno Central en Cortes, que al final las Cortes es el Poder Legislativo, el Gobierno Central es el Poder Ejecutivo, pero que las Cortes adopten decisiones en base en forma de ley, sea ordinaria u orgánica, que supongan un compromiso de gasto para las comunidades autónomas sin memoria económica y sin transferencia adecuada, eso es una enorme irresponsabilidad. En el momento en el que se estaba tambaleando ya el estado del bienestar, estoy refiriendo a los años 7, 8, además de que ya teníamos dificultades para las pensiones, teníamos dificultades para la sanidad, dificultades para la educación, nos, nos dimos la ambición de conseguir eh, la dependencia a la que se refiere con una obligación 50% gobierno central, 50% gobiernos autonómicos. Efectivamente esto es un derecho subjetivo, subjetivo. Y si se muere una persona pendiente de una prestación por dependencia, hay sentencias que acreditan que desde el momento en el que se devengó esa prestación, aunque no se cobrase, debe de liquidarse su totalidad y pasarla a los herederos. Comprenderán ustedes que con la crisis del año 8, 9 y siguientes donde bajamos un 20% el presupuesto con una losa como la ley de dependencia era imposible cumplir eh, esas obligaciones. Por tanto, si el gobierno central adopta una decisión a través de Cortes, pues hay que ser serio al respecto. De la misma forma que si lo adopta un presidente autonómico y después pretende que esa decisión autonómica la pague el gobierno central, hemos de establecer un sistema de eh, cogobernanza real y seria. Y si no, no las Cortes Generales no pueden decidir unilateralmente, sin financiación, porque una ley sin financiación debería de incurrir en responsabilidad, primero los que la proponen y, en segundo lugar, los que la aprueban, porque estamos creando una situación ficticia de prestación pública que no podemos financiar. Y sobre esto hay muchas cuestiones. La decisión de un ministerio de separar con un metro coma cinco a todos los alumnos en todas las clases, eso es una decisión que tiene un impacto económico enorme. Y la decisión al año siguiente de ese mismo ministerio que en vez de 1,5 metros estemos a 1,2? No sé exactamente cuál es el criterio científico, pero la diferencia de 30 centímetros en la separación de profesores es una cuestión sorprendente. Si además el ministerio dice que sería conveniente que se mantengan los mismos profesores que teníamos cuando separamos en 1,5. Porque es bueno subir la ratio profesor alumno, comprenderá usted que los presidentes autonómicos nos ponen, desde el punto de vista sindical, en una situación imposible. Galicia tuvo que contratar 2.000 profesores. Ahora hemos bajado a 800 profesores. Pero claro, si cumplo la instrucción eh, de, que se comenta en la conferencia sectorial, he de mantener a los 2.000. Como si, en fin, como si no los mantengo porque no quiero, ¿no? Oiga, no los mantengo por responsabilidad. Por lo tanto, el tema de las obligaciones y el tema de las decisiones de ministerios que afecten a gasto corriente deberían ser muy serios y teóricamente, eh, en mi opinión, no estamos siendo nada serios. Y enlazo con lo que dice Paje, que los fondos europeos conlleven gasto estructural, gasto corriente, es un disparate. Y lamentablemente, de momento, hay muchos ejemplos de cómo se están repartiendo los fondos en las conferencias sectoriales que conllevan gasto real para las comunidades autónomas para, y que consolida los siguientes años. Tanto eh, como representantes del Estado, pues pedimos... La, la educación 0, 3 años, sin ir más lejos. Pedimos que nuestros mayores en el Gobierno central sean un poco prudentes al respecto. Esto en cuanto a obligaciones y en cuanto a cogobernanza. Y los dos últimos apuntes. La financiación. En el año 2000 nos dimos un sistema de financiación que se pactó entre todas las comunidades autónomas. Ninguno de los que estamos aquí éramos presidentes, pero lo pactaron por consenso, ¿eh? Lo pactaron por consenso. Se consensuó el sistema de financiación. Y después viene lo de siempre, ¿no? Pues que uno no está de acuerdo. Y si ese uno tiene grupo parlamentario, pues ponte a temblar. Y entonces, bueno, pues no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no me llega. Esa es la razón básica, ¿no? Y, bueno, ¿a quién no le llega? Pues, hay a mucha gente que no le llega. A ninguna familia le llega lo que gana. ¿no? Eh, bueno, y entonces volvimos a hablar de la financiación. Y fue un acuerdo bilateral que se planteó de forma multilateral. Como yo ya era presidente y estaba allí, lo recuerdo. En ¿no? el año 2009 se establece un sistema de financiación que se pacta previamente con el tripartito de Cataluña y el gobierno central años de eh, una ministra, Elena Salgado, y de un presidente de gobierno, Rodríguez Zapatero. No es una crítica, es una crónica. ¿Eh? Y a partir de ahí se hace un sistema que claramente le perjudica a algunas comunidades autónomas, le beneficia a otras y, por supuesto, le interesa, lógicamente, al que lo pacte inicialmente, que es Cataluña. ¿Quiénes salen perjudicados? Hemos de decirlo. Valencia y Murcia, básicamente. ¿Quiénes salen beneficiados? Es de mal gusto decirlo. ¿Quiénes estamos en la media? Galicia, exactamente en la media. Por cierto, igual que Madrid, igual que Cataluña, el porcentaje de financiación por población ajustada, los que estamos en la media con una diferencia de cinco décimas somos Galicia, Madrid y Cataluña. Bueno, y ahora se vuelve a plantear otro sistema de financiación. ¿Por qué? porque los que lo hicieron en el año 9 no están de acuerdo, que es eh, otra vez una comunidad autónoma que manda mucho y que lamentablemente además no sabemos muy bien, hablando de la gobernanza, qué es lo que se está pactando con discreción, eso sí, eh, en esa bilateral. Pero nos tememos que lo que se esté pactando eh, es eh, un sistema de financiación no menor. Pero, en fin, insisto. De verdad, no se cojan mis palabras como una crítica, es una crónica de lo que he vivido estos 13 años y por tanto no es razonable ni justo decir que el sistema de financiación actual perjudica a Cataluña, no es verdad. Y los datos de el dinero por habitante por población ajustada del Ministerio de Hacienda con el presupuesto liquidado, así lo dice. Los que están peor, Valencia y Murcia. Y después Andalucía. Los que estamos en la media, Galicia, Madrid, Baleares y Cataluña. Con una diferencia, Cataluña 99,9, Galicia 100.8. Y en el medio están los demás. Por tanto, el sistema de financiación autonómica es un sistema pactado bilateralmente que se explicita multilateralmente después de llegar a un acuerdo con el tripartito. Y vuelvo a reiterar, volvemos a repetir la historia y damos la sensación de que hay una comunidad que está muy mal dotada y entonces... Pues eh, tenemos que solventar un problema que realmente no existe. Y en lo que se refiere a la armonización, un poco para que Puch eh, me, me conteste. Eh, bueno, vamos a ver. ¿Nosotros queremos autonomía o no? Sí. ¿Y la autonomía conlleva una autonomía fiscal, no? Sí. Que Madrid es una comunidad autónoma que tiene barajas. Barajas costó en la época, yo estaba en el Ministerio de Fomento dedicándome a los paquetes en correos pero asistía a los comités de dirección, Barajas costó en el año 2002-2003 unos 7.000 millones de euros. 7.000 millones de euros es lo que vale traer el ave en aquel momento desde Valladolid a Galicia. Se toma una decisión y se pone barajas, hay nada que discutir. ¿no? Ahora bien, tenemos un problema con el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones, básicamente. Es más o menos, pues en no, renta. Cada uno tiene algunas posibilidades, eh, transmisiones patrimoniales, pero el problema es este, ¿no? Bueno, yo recuerdo que aquello de bajar impuestos era de izquierdas, y entonces se suprimió el impuesto de patrimonio por un gobierno socialista. Y no pasó nada. Era lo que había que hacer, porque era de izquierdas. El gobierno socialista que lo suprimió vino a la crisis económica y nos volvió a decir oiga tenemos que volver a cobrar el impuesto de patrimonio. Fue el mismo gobierno, el que lo suprime, el que lo pone. Mi opinión, yo creo que luchar contra Madrid con el impuesto de patrimonio, queridos colegas, es perder. Lo que hemos de hacer es suprimir el impuesto de patrimonio. Y entonces ya dejamos a Madrid sin la posibilidad de llevar determinados patrimonios y deslocalizarlos. Suprimámoslo. Son 2.500 millones de recaudación. Metámoslo en otros impuestos. Pensemos en el IVA, pensemos en el IRPF. Y también pensemos en ahorrar algo. Pero me da la sensación que un gobierno que le obligue a las comunidades autónomas a cobrar un impuesto de patrimonio es un gobierno que se va a equivocar. Porque cuando un ciudadano no paga el impuesto de patrimonio desde hace 10, 8, 9 años, no va a aceptar pagarlo por una decisión del gobierno central. Si desde luego en el gobierno central estuviese un compañero de partido, intentaría convencerle no te metas en ese lío porque vas a salir muy mal parado. Por tanto, si el impuesto de patrimonio no existe en ningún país de Europa, salvo uno y no como el nuestro, o todos están equivocados o los equivocados somos nosotros. Por tanto, el tema de, de, del impuesto de patrimonio, creo que lo mejor que podríamos hacer es cerrar ese asunto, no cobrar el impuesto de patrimonio y los problemas de recaudación que tenemos, solventarlos con otras figuras impositivas. Porque, en mi opinión, no vamos a solventar nada, vamos a crear un problema superior al que ya tenemos. Estas son las cosas que quería trasladar, pero de verdad que eh, hemos de hablar en serio. Y hablar en serio, lo decía Paje, es decir, oiga, ¿nosotros podemos permitirnos este nivel de servicios públicos? Primera pregunta. En el caso de que sea que sí, ¿cuánto valen? Dice que 16.000 millones más al año. No, que ha dicho el Gobierno que eso es lo mínimo. Vale, pues si es lo mínimo, yo creo que casi todos estamos de acuerdo. El único problema es si alguno nos toca gobernar. Porque 16.000 millones más al año en gasto tal como tenemos las pensiones, yo no sé cómo los vamos a pagar, ¿no? Por consiguiente, yo creo que aquí hay suficiente compromiso del Estado, y me refiero a los cuatro presidentes de buscar fórmulas para decir, "Oiga, vamos a hacer un sistema de financiación". Sin ganadores ni perdedores, y lo que pretendemos es un sistema de financiación justo. Y hay economistas de la salud que saben perfectamente lo que cuesta la sanidad. ¿Ustedes qué prefieren? ¿2.000 personas de 18 años o 50 de 85? Yo, desde luego, 2.000 de 18 años, no 50 de 85. Si el 40% de las es el gasto sanitario hallemos lo que cuesta el 40% de la financiación con criterios sanitarios. Si el 30% es lo que cuesta la educación, ¿cuántos profesores necesitamos? ¿Los profesores van en función del número de alumnos? No. Los profesores van en función de dónde están los alumnos. Presidente, perdone que le interrumpe, pero es que hay cuatro. es un lujo tener a cuatro presidentes aquí autonómicos y están tratando temas que solamente está hablando... Usted en este caso, antes del señor el, el, el García Page, eh, tenemos todavía al presidente valenciano y castellano-leonés, que estoy segura que tienen opinión sobre todas estas cuestiones. Entonces, si pudiéramos desarrollarlas, pero de manera que pudieran intervenir todos. Sí interrumpiendo incluso entre ustedes mismos, pero usted ha sacado tal cantidad de, 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 de iniciativas, igual que, que el presidente Manchego, que estoy segura que se hubiera sido más fácil que cada una de ellas fuera debatida por ustedes mismos. Es decir, por ejemplo, eh, eh, señor Puig, ¿hasta qué, ¿hasta qué punto está usted de acuerdo con los planteamientos fiscales y eh, impositivos? que ha hecho ahora en este momento el presidente gallego. Sí, sí, sí yo si me permite antes un paréntesis respecto sí. a lo que me preguntaba antes, aunque hacía mucho rato. Pero... Sí, el... no, 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 es que claro... <laughs> pero no pasa estaba... nada, ¿eh? un perdón, placer oírte. Perdón, en estaba cara. tan pendiente. Pero de, de, de no, que, lo digo porque... No, por, por, ¿no? Perdona, es simplemente sí. una cuestión, porque eh, mire, mire en qué país vivimos sí. que reunirse el presidente de la Comunidad Valenciana con, Murcia, oh, perdón, con Andalucía. Que son dos comunidades que tenemos muchísimas cosas claro. en común, que tenemos que trabajar bueno, mucho juntos. Parece que locante. sea un problema de Estado. Oiga, que estamos como, como. Es bastante anómalo esta, esta, esta vida que, que vivimos entre nosotros. ¿no? Sí. Lo normal y lo que le falta a España es conversación. Y desde luego hay un problema grave. Y es que los, los presidentes de comunidades autónomas tenemos que hablar más. Porque si hablamos más empatizamos más y eso ayuda a resolver problemas de España. Para completar, simplemente, a efectos de completar la crónica que el presidente Galicia decía, vamos, nosotros estamos mal desde el 2000. O sea, el 2000 ya, es un, ya fue un sistema que le perjudicó a la Comunidad Valenciana ostensiblemente. Yo estoy seguro que no hay nada, digamos, eh, escondido detrás de ningún espacio oscuro para decir que se perjudica aquel y tal, ¿no? Sino porque el propio sistema autonómico de financiación, en cualquier caso, ha sido poco claro y poco transparente y, y, y no se ha evaluado bien el peso de los servicios. Bueno, pero en cualquier caso, el, el ahora no es un problema de que a los que no estamos de acuerdo nos interese cambiarlo, es que hay que cambiarlo desde el año 14, que el presidente Rajoy lo intentó y yo sé que además hay una base, que es un buen documento, que es un documento del, del, del año 17 en el que todas las comunidades autónomas presentamos nuestras historias, hubo el Comité de Sabios en aquel momento y está ahí. Y yo creo que tampoco han cambiado tanto las cosas y se puede utilizar. Respecto a la fiscalidad, por avanzar. Mire, yo, yo vamos a ver, primero eh, la armonización fiscal en Europa... Es un camino en el que se está avanzando. De hecho, eh, hasta Biden está hablando de, de un modelo, o sea, de una base fiscal respecto a las empresas. Yo creo que, que armonizar en el mundo occidental y básicamente en Europa algunos impuestos es fundamental. Desde esa perspectiva, yo estoy de acuerdo que aquí de lo que se trata no se trata de de hacer ni competencia fiscal ni, ni, desde luego, intentar ponerle impuestos a quien no lo quiere tener. Lo que sí que tiene que haber es igualdad de oportunidades y que no haya una situación en la que nosotros no podemos renunciar a esos recursos porque estamos endeudados hasta aquí y no podemos dejar de de actuar. Y después, que es evidente que al final, si alguien, una comunidad autónoma, puede, porque tiene más capacidad, y lo puede hacer, pues evidentemente genera una desigualdad y genera deslocalización. En cualquier caso, yo estoy de acuerdo que ahora es la oportunidad. Hay que hacer una reforma fiscal sabiendo qué estado del bienestar podemos y queremos tener. Y esa es la cuestión. Yo le planteo antes, ¿no? es verdad. Oye, el estado del bienestar que queremos tener vale esto. Y ahora se puede medir todo. Es que se puede evaluar todo, se puede saber el coste persona en cada, se puede saber. Por tanto, podemos ajustar mucho más si residenciamos además este debate que tiene una parte de, de, de técnica clara. Y, y desde luego estoy totalmente de acuerdo en que esto no puede ser. De frentes, ni puede ser una cuestión de ganadores y perdedores. De quien tiene que ganar son los ciudadanos, sabiendo además que son sus impuestos, porque muchas veces los impuestos no son del Gobierno de España ni son del Gobierno nuestro, son de los ciudadanos. Y por tanto, hay que ser muy respetuoso con los ciudadanos y todo lo que gastamos, pues tenemos que poder explicarlo. Presidente Mañueco. Sí, a mí no me ha llamado nadie. No, nadie tampoco. No me ha llamado nadie y, y bueno, yo. Pero que nos llamen. Había una base ya del gobierno Rajoy, efectivamente, esperemos que pueda ser un, un principio de, de, de diálogo. Yo sí, como reflexión, una vez leí una crónica de Alemania, que puede que sea un modelo federal, en nuestro caso no sé si es federal, pero bueno, podría servir donde se sentaba el ministro de Hacienda de Turno con los presidentes o consejeros de. de de los landers de Alemania y allí nadie conocía ni, ni fuerzas políticas, ni, ni allí nadie tenía amigos, ¿eh? todos iban a, a por el dinero. Eh, hombre, yo creo que tenemos que darnos cuenta que en España necesitamos construir eh, desde el diálogo porque los problemas que tenemos nosotros en España, eh, bueno, Alemania tiene otros problemas, pero... Problemas que tenemos en España, sabemos que hay dirigentes autonómicos que no tienen la misma lealtad, la misma solidaridad, el mismo compromiso con la Unidad de España que tenemos nosotros cuatro. ¿no? Yo creo que es importante algo que ha dicho Emiliano, que se me pasó en la primera intervención por ser breve, eh, los fondos COVID. Yo creo que hay que consolidarlos, por lo menos mientras dure el COVID, porque lo ha dicho también el presidente Fijó. Eh, la sanidad va a seguir necesitándose gasto público y estamos hablando de profesionales. Eh, la educación, En eh, Castilla y León vamos a tener 1.500 profesores, 300 más que el año, que el curso pasado. Fuimos presenciales en todos los ámbitos educativos desde el primer día. Eh, la armonización, yo creo en la autonomía fiscal. Eh, pero si hay que armonizar, todos interpretamos que es subida de impuestos. ¿Por qué no apostamos por la armonización a la baja o a la supresión? Vamos a armonizar en esa línea, ¿no? eh, Y luego eh, también respecto de eh, el déficit público, eh, desde, por parte del gobierno de, de España, el año pasado se nos dio un 1,1% de déficit público. Este año se nos ha bajado a 0,6, se ha reservado el 3,9 para, para el propio Gobierno de España. Yo creo que ahí tendría que ser también un poco más generoso y comprensivo, porque los que estamos haciendo el sobreesfuerzo, a mí me da igual que nos lo den en déficit o que nos lo den en fondo COVID. Al final, el Estado somos todos, el Gobierno de España, las comunidades autónomas. Pero tenemos que darle una vuelta de cara al año que viene el presupuesto, porque antes de que llegue eh, la financiación autonómica. Y bueno, yo creo que de momento. Presidente García Page, creo que ha quedado claro que no han recibido ustedes una llamada para, sobre la propuesta de financiación autónoma. Yo, el autonómica. Día que me llamen, me el, asusto. Bueno, yo le, no sé, yo le no pregunto. Si... <laughs> hay otra, otra, otra llamada Por que no sé si. Por mi experiencia se ha... casi prefiero no estar ya. en la llamada. Yo no sé si han recibido alguna llamada eh, o tampoco han recibido ninguna sobre los fondos de recuperación. Sí, en este sí. terreno la, la vicepresidenta Calviño, yo creo que quiere hacer una aproximación muy clara con las comunidades autónomas y es de agradecer. A, además de que, como no seamos nosotros las que lo gastamos, se queda sin gastar. O sea, es decir, la capacidad de gasto la tenemos nosotros porque el Estado se ha quedado en el paseo de la Castellana y ahí no, 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 no Perdón, es ¿y fácil. ¿Tienen ustedes libertad para, para destinar esos fondos? No, a no, un... no, 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 libertad no tenemos ninguna. Libertad no tenemos ninguna. Lo que pasa es que tenemos capacidad de que gastarnos lo que nos den, o sea, eso no y sabemos. Pero libertad ninguna, al contrario, estamos más condicionados. Cuando se trata de ajustar los criterios de ortodoxia europea, el Estado se aplica cuatro veces menos de cinturón que nosotros, que nos aplican a nosotros. que va? Pero si aquí un decreto, un decreto, perdona, presidente de, de Montoro. Un decreto ¿eh? del ministro Montoro. No, no estoy hablando de una ley. No se intervino a todas las comunidades autónomas. Hemos estado cinco años sin poder mover un papel con un decreto. No, no se crean que las autonomías mandamos. Yo prefiero, chimo, que cuando nos reamos seamos noticias, porque como no seamos noticias, es más grave. Es decir, ya entonces la situación es mucho más difícil de entender. Pongan ustedes el caso de que decidiéramos los presidentes de las autonomías juntarnos nosotros solos. Sin convocatoria de presidentes del Gobierno de España. Bueno, perdón, es lo que parece que. No, no, que, empieza, que poder no sé. podemos. Sí. Eh, no, no pasa por el Consejo de Ministros, ni, no, no es un tema de referéndum ni de indultos. Esto lo podemos hacer. Y sin embargo, fíjense la lealtad que hay, la lealtad, a lo mejor por omisión, a lo mejor ya quedamos la idea, no hay un foro de autonomías que se planteen reivindicar colectivamente cosas que seguramente podríamos compartir el 100% al Estado. En conjunto funciona bien. ¿Qué quiero decir con esto? Una parte de la apariencia de autoridad que tiene el Gobierno de España, me da lo mismo, ¿eh? no lo hablo por el actual, creo que es así desde hace más de 25 años. Una parte de la apariencia de lo que manda el Gobierno de España es por el caos autonómico. O sea, conviene que no haya consenso autonómico porque de esa manera el Gobierno, el que esté, tenga la, el apoyo parlamentario que tenga, manda bastante más. Esto a, habría que darle forma al algo elemental, que ya estamos de acuerdo todos. Tener una normativa por la cual no se pudiera plantear una ley que establezca gasto automático para las autonomías sin un acuerdo previo de la conferencia de presidentes. Estoy hablando de muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas en estos 30 años que se han ido aprobando, que nos cuesta pagar, bueno, empezando por el sueldo de los funcionarios. Se decide un día que nos enteramos, esa, esa, ese, ese viernes es de infarto, ahora solo los martes, un martes de infarto. Y nosotros, hasta que no nos digan lo que subimos, no, parece, parece que no tiene importancia, tiene muchísima. Por tanto, no, no, no se crean. Las autonomías, las autonomías eh, tenemos más representatividad eh, mediática de lo que finalmente tenemos de capacidad de influir en el Estado. El Estado se beneficia mucho del caos. Entre unos y otros, y de la diferencia de partidos. ¿no? Bueno, la realidad eh, eh, es que hay tres o cuatro temas que se han planteado y que quiero concretar muy mínimamente. ¿no? La primera, el, el debate de fondo, no nos engañemos, al final en la financiación, el primero en el que estaríamos los cuatro de acuerdo es: primero vamos a hablar cuánto tiene que quedarse el Estado y cuánto tienen que administrar las autonomías, que obviamente está sin actualizar. Han ido creciendo las competencias y seguimos gestionando el mismo porcentaje de la tarta, lo cual no tiene lógica. Por tanto, esa es la primera parte. Porque, como comprenderán, no va a haber nunca un modelo en el que ninguna autonomía salga perdiendo sobre lo que tiene. O alguien piensa que va a ser así. No va a ser así. Luego, a partir de ahí, es evidente que tiene que ser sobre una parte de cesión, ahora o a futuro, de lo que gestiona el Estado. Segundo. Yo no hablo por. Lo, lo, lo ha dicho Chimo, y este es el debate que muchas veces en los medios aparece: debate entre población y dónde vive la gente. Que tiene que ver con lo que decía el presidente Manuelco que también le voy a comentar, más que con el centro, con el, el eje, que además tiene que ver con el foro del vínculo atlántico. Miren, en realidad, en realidad yo no hablo por Valencia. Yo tengo zonas en mi tierra. En Molina de Aragón, que toda la comarca son 7.000 habitantes, fíjense que es, que se llama de Aragón, es Castilla-La Mancha, tú, 80 años gobernado por Aragón y se llama de Aragón pero, y 500 años de Castilla. Pero lo cierto y verdad es que se llama Molina de Aragón. Bueno, 7.000 habitantes. Atender la educación y la sanidad en esa comarca me vale cuatro veces más que atenderla, no estoy hablando en Valencia, chimo, estoy hablando en Toledo. Por tanto, la lógica es aplastante. Es decir, si queremos extender el criterio de unidad, de, de igualdad, de acción en los servicios públicos, hay que entender que hay que aplicárselos a la gente con una aproximación sensata donde viven. Salvo que queramos una nueva ola de emigración y que todo el mundo se vaya a vivir donde ya están los hospitales. Tan sencillo como esto. Si esto es que es de perogrullo. Yo me planteo la financiación autónoma de una manera muy elemental. Si en vez de gestionar la educación y la sanidad las autonomías que estamos aquí, las tuviera que hacer el Estado. Tendría la presión de la gente de que un infarto no se atienda en media hora en Sabadell, pongo el caso, me da lo mismo, eh, no quiero con esto, sinceramente, o en Oviedo, que en, que en Murcia. Pero si, si es de sentido común, esta es la democracia que tenemos. ¿no? Por tanto, sobre estos parámetros, yo lo que digo es que la diferenciación en España, que es un factor para mí más claro que en otros países. En general en el mundo se divide el norte suele entenderse como rico y el sur como pobre. Esto no es verdad en muchos sitios, pero desde luego aquí no. Aquí la diferenciación clara se produce entre el este y el oeste. Y lo digo porque tengo una comunidad autónoma que está partida por la mitad y tengo un oeste muchísimo más potente que un este muchísimo más deteriorado. Cuando España unánimemente decidimos, que es el mejor acierto que hemos tenido en nuestra historia, ir a la Unión Europea, le estamos poniendo cara mirando a Europa, al Mediterráneo. En definitiva, le estamos dando la espalda al Atlántico. No le demos vueltas. Ahora Portugal está respirando mucho mejor y está funcionando y nos está marcando un terreno. Y acaba de decidir volver a retomar el proyecto de Ave, Lisboa, Madrid. Parece mentira. Parece mentira. Después de tantos años. Pero no nos entendamos, sigue habiendo migración de Zamora, de Salamanca, de Extremadura, de Talavera hacia el levante español. El 75% del crecimiento de este país se ha producido en la periferia, en el eje mediterráneo. No nos engañemos. Esta es la verdad. Y por tanto se produce una desigualdad inmensamente cara de mantener. Inmensamente cara de mantener como Estado. Es un problema de Estado. Y termino. Eh, la autonomía de ingresos. O sea, la corresponsabilidad fiscal con las autonomías tardó 10 años en surgir. Empezó muy mínimamente, me acuerdo, con un debate, yo ya tengo una edad, aunque tenga siempre esta cara de crío, pero la verdad, eh, 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 en realidad empezó con Leguina, no sé si se acordaron ustedes, con el 3% en la Comunidad de Madrid. Parecía una tontería. Y en realidad el debate lo los, los subrayó y lo decidió Pujol. Porque en Cataluña, que no se decidieron por el cupo vasco porque no querían un tipo fijo, sino que querían apuntarse al MIBOR, al tipo variable, dijeron la economía va a crecer, quiero crecer. Eso está muy bien cuando se crece, pero es evidente que cuando no hemos crecido, aquí nos hemos hundido las autonomías. Y este defecto, digamos, en aquel momento que se planteó, hoy imposible de arreglar, lo que produjo es que finalmente parece que las autonomías, y se estableció un acuerdo que el Estado decía, bueno, y me parece bien, ¿eh? y yo solo suscribo, oiga, Ustedes, en vez de pedir siempre para gastar, háganse responsable también de cobrar. No va a cobrar todo el Estado y ustedes solo pedir. Yo solo comparto. Pero eso hay que aplicarlo, porque claro, si estamos en algunos sitios haciendo demagogia fiscal para que se bajen todos los impuestos y al mismo tiempo pidiendo, como comprenderán, estamos rompiendo el país. Literalmente rompiendo el país. Y encima para nada. Coincido por completo con el presidente fijo. El impuesto de patrimonio en mi comunidad autónoma significan siete millones míseros de, de euros. Nada. Porque tenemos casi todas las autonomías exencionadas el 95%. Es más grave el de sucesiones. Pero, hombre, ya bastante es bastante que la gente decida dónde morirse, ¿no? Que nos supone 40 millones. En realidad es poco importante tampoco. Yo sería partidario de cederles al Estado o hacer una nivelación de ingresos y decir, nosotros recaudamos y que el Estado nos reparta. Porque en realidad las autonomías no han nacido con el espíritu de generar economía. Tenemos que tener suficiencia para nuestros gastos. Juntos. No tenemos que hacer economía fiscal. No ese es el modelo, ni es el modelo que predicamos para Europa. Si ese es el modelo, entonces yo entiendo que el Estado está renunciando a una parte de autoridad verdaderamente importante para un país de 46 millones que tampoco somos tantos. Y bueno, termino. Eh, las pensiones. No se pueden poner como, como excusa. ¿eh? Yeah. Me, me... Este es un debate que tuve. Las pensiones no se pueden poner como excusa, digamos, el problema que tenemos de financiación, que lo entiendo cuando lo dice el presidente de Galicia. Lo digo como lo siento. ¿eh? Las pensiones están siendo una gran engañifa para el conjunto del país. Primero, a la vuelta de 10 años no va a haber problema de pensiones, desde mi punto de vista, porque no tenemos hijos. Estamos experimentando el baby boom, pero dentro de nada, con los hijos que hay en este país, al contrario, ¿eh? no vamos a. El problema auténtico. Es que estamos pensando, y no me gusta para nada escuchar del Gobierno estas cosas, estamos pensando en ampliar la edad de jubilación. Yo ya me molesta porque pensé jubilarme a los 65, voy a tener que ser a los 67 y medio. Digo, pero bueno, eh, el, la realidad es que el problema no es lo que se prolonga la edad de jubilación. Es que en los últimos 25 años se ha ampliado casi 10 años la edad de incorporación de los jóvenes al trabajo. No sirve de nada ampliar que la gente trabaje hasta que sea más mayor cuando estamos tardando tanto en que se incorporen los chavales. Y cuando se incorporan, se incorporan ganando 500 euros. Y, por supuesto, sin poder cotizar. Eso no es solución ninguna. Claro. Me ha pedido la palabra el presidente de Castilla y León. Me imagino que es para completar o rebatir algunas sí. cosas que ha escuchado. Y, además, ya que está usted en el uso de la palabra, quiero aprovechar para preguntarle por la España vacía. ¿Eh? que se ha tocado muy tangencialmente y qué está pasando si es, en, con la sanidad en, en los pueblos de Castilla y León y si tiene ya eso apaciguado más o menos bueno eh, eso lo dejo para el final eso. empiezo por los fondos europeos vamos a ver eh, se nos llama del parte del ministerio correspondiente y se nos dice te toca este dinero y te lo tienes que ganar eh, gastar de esta manera es así yo, por lo menos, es la experiencia que tenemos. ¿no? Eh, por poner un ejemplo, hay que apostar por hacer los edificios, eh, apostar por la eficiencia energética. Bueno, déjame que podamos gastar en eh, la eficiencia energética en los hospitales, los centros de salud, los centros educativos y los edificios de las universidades de la comunidad. No, un porcentaje para público y la inmensa mayoría para privado. La veremos luego la demanda que hay. No nos dejan. Oye, si hay poca demanda en las comunidades de propietarios, déjanos que pasemos a los edificios públicos. Bueno, he puesto este ejemplo eh, porque esta es la realidad. Y luego, respecto del dinero, para que todos eh, tengamos claro, Castilla y León recibe el 6% de los fondos eh, de financiación, según el modelo de financiación autonómica. Sí. Tenemos el 5% de la población. De los fondos europeos, ni el 6 ni el 5, el 4 y pico. Bueno, yo pongo eso ahí. Creo que es bueno que eh, aquellas cosas que afectan a todos lo decidamos entre todos. A mí no me parece mal que haya bilateralidad entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas para aquellas cuestiones bilaterales, no para aquellas cuestiones que nos afectan a todos. Porque al final parece que en esto de reparto de los fondos europeos no solo nos dan la cantidad, nos dicen en qué gastarlo, sino que parece que algunos reciben más que otros y eso genera mal, mal ambiente. Eh, luego quería hacer una reflexión sobre le preguntabas al presidente Feijóo sobre importante, la importante pero cortita, por favor. Sí, muy corta. El foro, la, la reunión que nos vas a convocar sí. desde hace varios años se viene trabajando por varias comunidades autónomas: Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha. Aragón, La Rioja, Asturias, y me parece que se iban a incorporar a Extremadura, y bueno, el, yo no sé si se me queda alguna siete, más. Siete. siete. Eh, y, vamos a, y vamos a incorporar, y bueno, vamos a trabajar porque tenemos la misma problemática, que antes Emiliano hablabas de este oeste y dijiste que el oeste era el desarrollado y el este el menos desarrollado. Creo que querías decir vez, ¿no? el este menos desarrollado y el oeste... ¿Eh? Siempre he tenido problemas de orientación. Vale. O sea, Por último, la sanidad en el mundo rural de Castilla y León y en el mundo rural de toda España. Faltan profesionales de la sanidad, faltan médicos, eh, mujeres, hombres, profesionales de la medicina y también de la enfermería. Y ese es un, un debate que también nos tenemos que poner de acuerdo todos con el Gobierno de España, porque claro, en, en formar a un profesional de la medicina se tardan años. Eh, necesitamos más profesionales y lo que estamos es intentando cubrir las bajas por jubilación, pues eh, tapando los agujeros. No es un problema presupuestario, no es un problema que no mm, apostemos por la sanidad en el mundo rural, es un problema de falta de profesionales, no en Castilla y León, en toda España. En toda España o sea, tenemos sí. ese problema. Yo he visto manifestaciones y reclamaciones y reivindicaciones en todo el territorio de, de, de todas las comunidades autónomas. Y luego, eh, claro, en función de la, cada comunidad autónoma, eh, ganan más o ganan menos. Inmediatamente nos hacemos, no voy a decir dumping fiscal, pero sí dumping laboral. Eh, de unas comunidades se nos van a otras y yo creo que ahí tendríamos que hacer un esfuerzo para poner, ya lo, lo hemos hablado en alguna ocasión en la conferencia de presidentes, el que todos los empleados públicos en las mismas condiciones ganen eh, lo mismo o parecido o equivalente, ¿no? para que no haya fichajes Todos, al estilo faltan. futbolístico. Es, claro. Vamos a ver, estamos fuera de tiempo ya. Yo voy a poner a prueba su capacidad de síntesis. A ver si cada uno de ustedes me puede resumir en una sola frase qué le pedirían al presidente de gobierno. Empezamos por... por el... Yo perdona, Pilar, es que... pero es que evidentemente alguna cosa tengo que contestar, vale, ¿sabes? Hombre, bueno. porque claro, yo creo que la confianza... La, la confianza... Federal, que aquí se puede llamar como se quiera, se basa en que cada comunidad autónoma o cada, cada representante del Estado, además, eh, eh, piense en la defensa, evidentemente, de su territorio y piense también en el interés general. Y eso tiene que ser básico. Y, y por eso yo formular al inicio la, la cuestión de que habría que a, eh, aterrizar y buscar. Ya sé que es imposible eh, en estos momentos hablar de, de grandes acuerdos, pero si fueron posibles los pactos autonómicos en los 80, pues habría que buscar una, una cuestión semejante. Ahora, es muy optimista por mi parte, pero, pero creo que habría que hacerlo. Pero bueno, hay que hacerlo además con una base. Todo el modelo de financiación eh, lo tenemos que hacer fundamentalmente basado en el rigor. El rigor. Y decir, por ejemplo, que en estos momentos las comunidades del Este eh, son ricas, pues bueno, es que no sé en qué laboratorio económico está porque ya digo, comunitaba en 12 puntos por debajo de la renta per cápita. Por tanto, no es así. Y el motor público es fundamental también a la hora de, de generar recursos y oportunidades. Pero no es el único, obviamente. Yo creo fundamentalmente que es el, el sector privado el que, tiene, el que tiene la capacidad de crear y la capacidad, en tanto, en tanto en cuanto sea capaz de crear riqueza, crear empleo. En ese sentido, lo que, lo que creo que es, que es fundamental es de verdad abordarlo con rigor y todo se puede medir en estos momentos. Y desde luego, si hay una cuestión que es fundamental y un pilar que en estos momentos para mí es bastante claro, es que tenemos que pensar en esa lealtad federal con el conjunto del país. Y las pensiones sí que es un problema del país. O sea, no, yo creo que es un gran problema y, por tanto, tenemos que ponerlo, ponerlo ahí, en ese modelo de Estado de bienestar que queramos. ¿Hasta dónde podemos llegar? Podemos llegar a un acuerdo porque en cosas concretas al final estamos ahí, porque tenemos problemas concretos y los tenemos todos. Por tanto, yo creo que ahí sí que se puede generar, si se hace, desde aplicando racionalidad y no aplicando ningún tipo de identitarismo, ni nacionalismos, ni nada que se parezca. Presidente, eh, petición al presidente de gobierno, señor eh, García Page. Bueno, si me permites, dos. Eh... Eh, bueno. un, en términos de financiación, que haga en España lo que pide en Europa. Si allí pedimos igualdad y cohesión, pues aquí lo mismo. No, no vamos a hacer lo contrario, ¿no? No sería lógico. Y en términos generales, pues que aplique con los independentistas la medicina que yo sé que puede hacer, que la, la conocemos bien. Claro. Presidente Fejo. Eh, yo llevo dos turnos sin hablar porque me he cedido en uno, pero. <laughs> pero vas eh, a cerrar que eres el presidente de Galicia. Sobre Portugal, país inteligente. Portugal ha decidido priorizar el AVE del Atlántico. Lisboa, Porto, Galicia, Vigo, etc. Gente inteligente. Porque este concepto. Porque también porque también porque el de Madrid, se Madrid, eh, es es de Madrid ¿Eh? ¿Eh? Que Portugal sea difícil de no. el metro. También el de Madrid. Que, ¿no? que la prioridad no, es Madrid. No, no, no. <laughs> Los portugueses es gente inteligente y tiene un esto Yo en esto estaré con Ayuso, ¿eh? O sea vale, que no lo pues, pues yo estoy con Portugal, que es el que manda donde hace el AVE, no donde lo dice España. Por tanto, los portugueses han decidido. Con cuestiones inteligentes, no acabar todos en el mismo sitio, claro. sino construir. Eh, el, si lo hubiésemos decidido hace tiempo, y no hacer todas las autovías a Madrid, sino unir periféricamente nuestro país, Totalmente. hubiésemos sido mucho más inteligentes, la economía sería mucho más competitiva. Los gallegos tenemos dos autovías para llegar a Madrid que no pasan por ninguna ciudad, por ninguna, y hemos acabado hace bien poco la autovía del Cantábrico, que nos lleva a Vilés, Oviedo, Gijón. Santander, Cantabria y todas las provincias vascas y el sur de, de, Europa, de eh, Francia. Esto, este planteamiento radial del país eh, es una cosa muy sorprendente. Y Portugal, que también es muy inteligente, tiene una ley electoral muy inteligente. Fíjate, ha habido elecciones autárquicas ahora en Portugal, todos los portugueses han ido a la cama sabiendo quién es su alcalde. Esto en España sería ciencia ficción. Qué bueno sería que todos los españoles. Al acabar el recuento electoral, sepa quién es el alcalde. Muchos de los problemas que estamos comentando aquí no serían iguales. Yo percibí dos presidentes autónomos que tienen mayoría absoluta y otros dos que no tienen. No es lo mismo. Por tanto, o fortalecemos la gobernanza y le decimos al alcalde a la lista más votada. Que es el alcalde del pueblo, o si no, siempre vamos a entrar con gentes que su objetivo es que no funcione el Estado de las Autonomías. No, seamos ingenuos. Cuanto mejor funcione el Estado de las Autonomías, menos planteamientos nacionalistas. Cuanto mejor funcione España, menos planteamientos separatistas. Y cuanto peor funcione el Estado de las Autonomías, más intereses nacionalistas. Y al final, aquí hemos de pasar por caja, lamentablemente. Y la caja son. Los votos de Esquerra Republicana, los votos de los socios de gobierno y, por supuesto, los votos del Partido Nacionalista Vasco. Y aquí, como estamos dos eh, partidos mayoritarios que hemos gestionado toda la transición y, posteriormente, eh, toda la etapa de mayor eh, eh, esplendor de nuestro país, pues hemos de pagar peajes. Y eso es muy malo y, por tanto, además de financiación, deberíamos de hablar también. De eh, la lista electoral. Pero bueno, esas cosas yo me quedo solo con ese natural pero no me importa. Eh, en relación con, con los Next Generation, y concluyo, tenemos dos oportunidades: los Next Generation y el sistema de financiación. Oye, sería fantástico ponernos de acuerdo en los Next Generation, al menos, ¿no? Y la palabra de Chimopuch, no puedo estar más de acuerdo: rigor. Rigor. Pero hagamos las cosas con rigor. Cogobernanza, 50% para comunidades autónomas, 50% para el Gobierno de España. Pues sí es mentira. El Gobierno de España, de todo lo que ha eh, organizado, de los fondos que conocemos, se ha quedado con el 59% y el 34% en las comunidades autónomas. Y de ese 34%, creo que lo decía Mañueco, nos dicen exactamente un manual de instituciones donde lo tenemos que gastar. ¿Qué es esto de cogobernanza? De cogobernanza cero. Somos oficinas gestoras, agencias de gestión de las decisiones del ministro de turno. Y cuando cambia el ministro, que acaban de cambiar, te cambian los criterios. Por tanto, esto de la gobernanza y los Next Generation, y mira que eso sería razonablemente sencillo hacer. ¿no? Por tanto, eh, sería bueno, porque el sistema de financiación, si el Partido Socialista en el levante y el Partido Socialista en el centro... Tienen alguna discusión, imagínense las discusiones que puede haber. Y las discusiones son legítimas. Nosotros llevamos reuniéndonos siete comunidades autónomas desde hace mucho tiempo, antes de que Chimo se reuniera con Juanma Moreno. Pero ¿por qué no se va a reunir con Juanma Moreno? Lo que sería sorprendente es que el señor de Valencia no hable con Andalucía porque Andalucía la gestiona el PP. ¿Pero qué tiene que ver esto? Lo que tiene que ver son qué necesidades tiene Valencia y qué necesidades tiene Andalucía. Y hay cantidad de economías. Que confluyen y deben de hablar, igual que nosotros estamos hablando de envejecimiento, de despoblación, de la España vacía. Hasta que empezamos a hablar de esto, nadie nos hacía caso. ¿eh? El 52% del territorio español vive el 21% de la población. Algún problema tendremos, ¿no? A mí me gustaría tener un problema de mucha población en Galicia. Porque hay colegas de comunidades autónomas que tienen un problema que tiene mucha población. Incluso le he escuchado a un presidente autonómico que el problema es que tengo 14 millones de turistas. Pues no los llames, no hagas anuncios. Sí, pues si el problema es que tienes 14 millones de turistas, ¿me puedo llevar alguno yo para mí o qué? ¿Eh? Por tanto, eh, el rigor, esa es la palabra que creo que yo lo que le pediría al presidente del gobierno por cerrar es eso. Lo mismo que el presidente de la Comunidad Valenciana, igual me hace caso, rigor rigor en todo y dejar la política para otras cosas pero estas cosas las tenemos que ajustar y plantear con rigor y como dice Chimopuch si se puede saber todo un economista en la salud en cinco minutos demuestra que si el 40% del gasto de las comunidades autónomas es salud es un disparate plantear un sistema de financiación en base a la población es que no resiste cinco minutos el análisis. Galicia tiene el 5,7% de la población española global, pero mayores de 85 tenemos el 9%. ¿Qué me va a computar el 5,7%? No, hagamos segmentos de población, como decía Chimo, hoy se puede saber lo que cuesta todo. Pues eso, yo me quedaría con el rigor en los Next Generation y el rigor en el sistema de financiación. Presidente Puch, aparte del rigor, que según el presidente Fijo es lo que usted le pediría al presidente de gobierno, rigor... ¿qué más le pediría? Rigor mortis. <laughs> Estamos ahí. No, vamos a ver. Yo creo que... No, 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 lo digo por si, ¿En, por si acaso... En Valencia, no. en Valencia no lo pidas, sí, no. En, en el Congreso no. Bueno, oye, eh, no, no, yo, yo creo no que... Vamos a ver. Eh, mire, yo creo que hoy en esta conversación eh, creo que se han evidenciado algunas cosas importantes. Primero que podemos hablar, que podemos dialogar. Que hay muchas cosas en las que podemos estar de acuerdo. Yo desde luego del discurso de, del presidente Fijo respecto a la radialidad, vamos, no, no, no es que esté de acuerdo, es que estoy entusiásticamente de acuerdo. O sea, uno de los grandes problemas de España es que evidentemente esto se ha construido con todo mirando al mismo sitio y y bueno, oye, y yo también estoy por copiar a Portugal en muchas cosas. Por ejemplo, en el Tribunal Constitucional lo han puesto en Coimbra. Pues a ver si empezamos a poner cosas que están todos residenciales en Madrid. Ponemos, oye, ¿por qué no, no puede estar en Galicia el Instituto Oceanográfico de España? No, no, se lo han llevado a Madrid. Ya, ya, por eso. No. Digo. Es que lo que me parece bastante. Bueno, no lo quiero decir, pero estaría bien, ¿no? Que, que se capilarizara el territorio el, eh, todo esto. Yo creo que, mira, eh, lo que. Tenemos que intentar es buscar soluciones y además no, no ni frentes entre las comunidades ni frentes contra el gobierno, sino intentar sí. buscar empatía. porque si no también vamos mal. Aquí estamos las comunidades autónomas y, bueno, los que ha tenido el presidente que ha tenido la grandísima responsabilidad de gobernar, pues sabe perfectamente que al final, pues bueno, pues esto es un país con todas las nacionalidades, regiones y adheridos, y por tanto, pues es complejo. Entonces, no se trata de hacer un frente tampoco contra el gobierno. Porque, por ejemplo, además, el Gobierno, oye, como nadie habéis hablado bien del Gobierno y yo voy a hablar un poquito solo, oye, es que resulta que el fondo COVID ha sido una cosa extraordinaria, los 16.000 millones y después los 13.000. Creo que eso, eso hay que decir que ha sido una acción positiva y ojalá persista en el tiempo. Pero a partir de eso, pues, esto solo se soluciona, desde luego con cifras, con rigor, con análisis, viendo lo que cuesta, y evidentemente esto no es matemáticas, pero es evidente que la población es un factor fundamental, porque no estamos hablando de otro tipo de animales, estamos hablando sobre todo del ser humano. Y el ser humano realmente, pues, en cada sitio tiene unas circunstancias. Y eso es lo que hay que evaluar. Por eso es una población ajustada, porque hay que evaluarlo en función de los costes que representa. Y ahí y hoy ahí. Creo que podemos, desde luego, interpretar adecuadamente este, este momento. Y para acabar, creo que sí que es importante, es importante que el sustrato cambie. Vamos a ver, si no puede haber una reforma del Senado, eh, como nos gustaría probablemente, por lo menos que aquellos instrumentos federales, porque yo creo que estamos de acuerdo, en instrumentos federales como la, como la conferencia de presidentes, como las conferencias sectoriales, como el Consejo de Política Fiscal, lleguemos a un acuerdo que, de alguna manera, teorice. Y, y, y cambie la arquitectura para hacer posible eso que pedimos, que es, es participar de las decisiones. Sí. Presidente Gracias. Mañueco. Eh, cojo las palabras de Chimo Puig. Eh, le pedimos al Gobierno de España a fondo COVID de manera insistente durante muchas conferencias de presidentes y lo concedió. Luego del reparto prefiero no hablar, pero hay que felicitar al Gobierno de España y lo que... Bueno, lo digo para ver si para el próximo año también hay fondo COVID. Esto es como el regalo. Eh, respecto de... ¿Qué despedirle a Sánchez? Eh, dos cuestiones. Primera, lo que es de todos, entre todos, tenemos que discutir, dialogar y acordar. Y luego, desde el punto de vista de Castilla y León, no voy a hablar de este de oeste. Yo le pido a Sánchez que mire al interior de España. Cuando España ha mirado a su interior, nos ha ido mejor a todos. Bueno, como resumen, yo diría, a lo mejor me equivoco, pero la impresión que tengo, yo me quedo con una copla, que en las cuestiones, los presidentes autonómicos, por lo menos los cuatro que están en esta, en esta reunión, en las cuestiones verdaderamente importantes están ustedes de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias.